Hoy lunes con mucha actividad, sobre todo en el plano turístico. En verdad nos da mucho gusto ver la cantidad de turistas, el turismo nacional que ha llegado a través de las promociones que han hecho las agencias de viajes, los tour operadores, y ver que esto redunda en beneficios para todos, pues nos da mucho gusto. Y estoy hablando de que también en la parte sur de nuestro estado han tenido mucho éxito. Algunos lugares que de otra forma y en otras épocas no eran visitados, ahora afortunadamente tienen la visita de muchos turistas, incluso el turismo que le llamamos doméstico, que es el local, cosa que nos da muchísimo gusto. Les mandamos un abrazo a la distancia, cercana o lejana. Hoy tenemos la oportunidad de estar aquí haciendo nuestra conexión ciudadana a través de este espacio que nos brinda el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, las 5 estaciones enlazadas, el canal de televisión, el 4.1 en televisión abierta y 4 en televisión de paga en Easy. Estamos transmitiendo en Playa del Carmen en el 4 y en Cancún, a su vez en Cozumel en el 76 de Wish Cozumel, Cantún El King, canal 11 de Cable Can, Chetumal, canal 4 de Wish Chetumal y Carrillo Puerto, canal 18 de Maya Cable. Pero también le mandamos un abrazo y un saludo a nuestros amigos y hermanos en Belice que nos escuchan, sobre todo allá en Orinchuac, o lo que les llaman esta parte de muy, muy frecuentada y todavía muy visitada por mucha gente de nosotros que tienen familia ahí. Y que por sus costumbres, tradición, gastronomía, incluso la música que nos hermana, pues se comparten muchas cosas. Les mandamos un abrazo al canal 23 de Centaur Communications, allá en Orinchuac. Un abrazo muy fuerte a todos los amigos de la frontera. Tengo una información reciente respecto a las dudas que tenían, por supuesto, con los agentes de la Guardia Nacional que ahora están apostados allá en la frontera con Belice. Afortunadamente llegó el comisionado del Instituto Nacional de Migración y pudo hacer cosas y adecuaciones que más adelante les informaré. Para su tranquilidad, se va a manejar la TBR, que es una tarjeta para que puedan tener acceso a entrar y salir, quizás hasta con una semana de duración, cosa que nos da mucho gusto. Esto fue de los acuerdos que vino a hacer el comisionado de Migración y a dar posesión a quien ahora está al cargo de esta, que ahora ya no se llama delegación regional, sino que cambió un poco la connotación. Sin embargo, el fin es el mismo. Estamos transmitiendo desde Caribe FM 101.9, tu radio, aquí en la avenida Uxmal número 30, esquina con José López Portillo. Pero también estamos muy contentos de compartir este espacio con nuestros hermanos allá en Chetumal 100.9 de FM, en Radio Chetumal 860 de amplitud modulada, Radio Chan Santa Cruz en el 660, mandamos un abrazo fuerte a nuestros hermanos ahí de la zona maya, a Riviera FM, a todos sus amigos que están escuchando y los que están también de alguna forma visitando de nuevo la Riviera Maya, con mucho gusto, el 98.1, y aquí en Caribe FM es el 101.9. Le voy a dar números telefónicos porque luego, se me va el avión. Sí, digo que se los voy a dar, incluso les voy a dar los números telefónicos de cabina de cada una de las estaciones del sistema. Estamos transmitiendo a través de SQCS en las redes, ahí con nuestro amigo Alfredo Cam, con Joel. Estamos transmitiendo en las estaciones de Chetumal. Si usted quiere comunicarse, es el 835-0480 y 835-0492. En Carrillo Puerto es el 983-8340023. En Playa del Carmen es el 879-3462 y 63, y aquí en Cancún el número es 884-4809. Pero también, si usted quiere enviar algún documento, hágalo para denuncias en ramiroesperanza@conexionciudadana.com.mx. Estamos en Facebook igual como Conexión Ciudadana, en Instagram en @conexionciudadanaq.roo y en Twitter en Conexión Ciudadana. Soy Ramiro Esperanza, déjeme servirle, para mí es un privilegio. Tenemos la instrucción de poder llevar a acercar esto como un puente de enlace para que usted pueda tener esta oportunidad de utilizar como herramienta, como una humilde herramienta, y poder acercar a los servidores públicos, los de los tres órdenes de gobierno, a poder ser atendidos en tiempo y en forma. Sabemos de que son muchas las cosas. El crecimiento de vértigo de algunos lugares, como es el caso de Playa del Carmen, Bacalar, ahora con un movimiento inusual que no se veía, afortunadamente es muchísimo el turismo, y las mujeres ahora con un repunte turístico precisamente por la tregua que ha dado en esta zona la macroalga, el sargazo. Algunos lugares que están increíblemente bellos en este punto, Cozumel, Akumal, algunas partes están de verdad no totalmente limpias de sargazo, pero sí para hacer
disfrutadas. Uf, de barbaridad. Qué barbaridad. Qué lugares tan hermosos. Yo tengo algunas imágenes que voy a compartir con ustedes, pero les quiero decir que esto nos lo permite, que Quintana Roo sea el destino preferido por el turismo nacional, y Cancún es elegido, fíjese usted, 7 de cada 10 visitantes. De cada gente que quiere salir, de cada 10, 7 quieren venir al Caribe mexicano. Y es muy importante tener en cuenta esto, puesto que nos lo están permitiendo todos los programas de tour operadores, los paquetes. En verdad es muy importante que la gente tenga conocimiento de que esto va a continuar durante todas las vacaciones que ahora nos ocupan, que son la época de descanso escolar, que toda la gente de primaria, secundaria y algunas estudiando preparatoria y alguna especialidad, pues vienen a ocupar este espacio. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, los visitantes llegan de la ciudad de Guadalajara y la Ciudad de México. Asimismo, la Secretaría de Turismo informó que en Quintana Roo ni todos los días ni en todas las playas es sargazo, por lo que el Estado refrenda su liderazgo turístico. Cancún, igual es el destino favorito en reservaciones del grupo Best Day, ocupa el primer lugar y Playa del Carmen está ocupando el quinto. Con la llegada de más visitantes atraídos por las bellezas naturales del Estado, juntos se avanza en la generación de empleos mejor pagados para la gente, y esto es una constante y lo estamos viendo. Hablando de otro tema que nos ocupa también, las actividades para el combate de incendio. Hace un momento el gobernador estuvo compartiendo en Twitter, manifestando que es el 85% de control y 65% de extinción del fuego, del incendio, de la defragación allá en el llamado Muyil. Todo se está haciendo bajo la coordinación de la Federación, Estado y Municipios. Ya son 11 días, pero han avanzado el 85% de control y 65% de extinción. Este fin de semana iniciaron con el traslado de personal mediante helicópteros y con un segundo helicóptero de la Sedena, Fuerza Aérea, se realizaron 12 descargas de lo que le llaman el Ibalde. Estas son bombardeos de agua en gran cantidad con mezcla de un retardante, con un tiempo de vuelo de 4 horas con 20 minutos que estuvieron ocupando este helicóptero para poder realizar esta actividad. Y el gobernador Carlos Joaquín informó que también se realizaron vuelos de reconocimiento para identificar focos secundarios y poder combatir el incendio en su totalidad. Todo se está haciendo bajo la coordinación de la Federación, pero están participando las autoridades de la Coordinación de Protección Civil del Gobierno del Estado y los municipios a través de Protección Civil. En este caso es Carrillo Puerto, también es en Tulum, y hay una muy buena coordinación, y esto es muy importante. Oiga, pasando otro tema, a mí me gusta mucho lo que está sucediendo allá en Chetumal respecto a las actividades de esparcimiento. En serio, esto lo tengo que destacar y resaltar, porque pues esto permite que la gente pueda convivir. Se hizo un evento que lo han hecho ya, según mi conocimiento, 3 veces. El perro rock. Suena bien. El perro rock. Y se puso buenísimo, buenísimo, porque lo van a hacer muchas veces, N número de veces, de acuerdo al éxito que tuvo. Se hizo en el marco del Día del Perro, que también es otra de las celebraciones que tenemos en este mundo convulsionado. Regresamos, estamos en Conexión Ciudadana. No se vaya, por favor, acompáñenos. Vivir la vida, saberla gozar. Vivir la vida al estilo Chetumal. Vivir la vida. Años de corrupción deterioraron las instituciones, aumentando la violencia. Por eso, para proteger a los quintanarroenses, los gobiernos municipales y el gobierno del estado acordamos trabajar en la seguridad pública de manera coordinada a través de un mando único. Esta decisión, articulada con la Guardia Nacional, es una solución para recuperar la tranquilidad. Y pues como dicen, ¿no? Los grandes problemas necesitan grandes soluciones. Más y mejores oportunidades para todos. Gobierno del Estado de Quintana. Si tienen relaciones sexuales sin tu consentimiento, te acosa y hostiga o te obliga a tener prácticas sexuales no deseadas con o sin la protección de algún método anticonceptivo, esa es violencia sexual. Detén la violencia en contra de las mujeres. Vive sin violencia. Te invitamos a que pases una tarde muy divertida. Entrevistas, espectáculos, música, pero sobre todo, muy buen humor.
Es hora de que estés al aire. Todos los lunes, miércoles y viernes en punto de las 3 de la tarde. Somos la televisión del estado de Quintana Roo. Y nos vemos en el 4.1. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Cobos Castro y esto es Inter. Y puedes disfrutarlo todos los martes de 9 a 10 de la noche. Ya te la sabes, somos la televisión de Quintana Roo. Y nos vemos en el 4.1. Oye. Oh, yeah. Bacalar, de corsarios y piratas. Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. Conexión Ciudadana. Continuamos. Regresamos, es la 1:15. Gran participación. De verdad, fue una convivencia no nada más de los perros con sus dueños, sino viceversa. Hubo de todo en esta segunda edición del Perro Rock, Caminata del Bienestar, con la participación de caninos de diversas razas acompañados de sus dueños. Esta tarde, fue ayer, en la concha acústica del Boulevard Bahía, se llevó a cabo la segunda edición del Perro Rock. Perro buenísimo se puso, ¿eh? Caminata de Bienestar Animal en el marco del Día Mundial del Perro. ¡Qué celebraciones ahora tan raras! Pero qué bueno. Como parte del evento se contó con la venta de artículos para caninos, puntos de hidratación, la ya emblemática caminata. De igual modo se aplicaron vacunas antirrábicas gratuitas, desparasitantes. Y aunado a esto se contó con un espacio musical para amenizar la tarde. Una fiesta, convivencia, en verdad. Vimos muy contenta a la gente que estuvo participando. Ahí están algunas imágenes. En este sentido, la directora de salud del municipio, María Fernanda Aguilar Ayala, y el coordinador del 072, Pascual Medina, a nombre del presidente municipal, agradecieron la participación de todas las familias que se dieron cita la tarde de ayer, puesto que es más que una celebración, es una fecha para sensibilizarnos sobre el respeto al bienestar de los animales, trabajando juntos y de la mano gobierno y ciudadanía. El titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente, Miguel Ángel Nadal Novelo, destacó la realización del evento en el cual se logran sumar esfuerzos, gobierno y ciudadanía, todo esto pues en favor de los animales. Realizaron la venta de kits para mascotas. Todo lo recaudado fue un evento con causa. Se realizará, o sea, servirá para realizar esterilizaciones a bajo costo, pero hubieron también rifas y regalos. Hubo mucha gente ahí en Chetumal participando. A mí me da muchísimo gusto que esto se esté haciendo pro y en beneficio de Chetumal. De verdad que esto logra la sana convivencia, pero me mandaron una imagen que está publicando incluso en el Facebook, donde, pues, esto no lo podemos seguir haciendo. Si nos gustaba ir a pistear al Boulevard Bahía, no se vale estar dejando nuestro cochinero. En la bolsa en que llevas, mire eso, en la bolsa en que llevas estas cosas, porque bebes allá, que consumes, pues ahí mismo, regrésalas, tíralas en un bote de basura. Esto es el Boulevard Bahía. A mí me habían reportado enfrente de Palacio de Gobierno, pues ahí dejan un muladar, mucha gente que va a hacer la espera para poder ser atendida, no sé. Pero esto no se puede estar haciendo. Y hoy publican un dato que dicen que tienen pruebas de que hay 12 descargas de aguas residuales que están en la bahía de Chetumal. Ahí descargan. Están propiciando graves problemas de contaminación, pero también causan la muerte de peces, aves, delfines y manatíes en lo que un día fue considerado el santuario de los manatíes. Representantes de 10 organizaciones ambientales afirman que desde hace años han externado su preocupación a las autoridades debido a que hay graves problemas de contaminación por estas descargas que son conocidas en el muelle fiscal y la zona centro principalmente. Alguien tendría que hacer algo. Esto sería muy lamentable que de buenas a primeras empiecen a darse cuenta y sea irreversible, como ha pasado en otros casos. Sus descargas son todos los días, vierten grandes cantidades de basura, aguas abonosas, heces, basura orgánica, que están causando daños irreversibles a la bahía, sin dejar de mencionar la contaminación por el uso de herbicidas, pesticidas que llegan a través del río Hondo, que son utilizados por campesinos para la fumigación de sus cultivos de caña de azúcar, maíz y cítricos. La nota es de Sergio López Lara y esta pues la mandan para poder hacer mención de lo que está ocurriendo ahí, que es muy lamentable, en verdad. En verdad que nos da mucha tristeza porque
se dicen muchas cosas, hay mucha gente que externa opiniones en las redes, tienen una forma de pensar muy diferente. Algunos se ostentan como millennials, o sea, personas que tienen una convicción diferente que quizás en esta época se puede usar. Incluso hay viviendas para millennials y tienen una forma de ver, o sea, ven la vida de otra forma. Yo respeto mucho esto, pero yo creo que tendrían que involucrarse directamente en lugar de estar con cuentas falsas opinando a diestra y siniestra en las redes. Ese es mi punto de vista. Respetabilísimas son las cosas que sean diferentes. Bueno, pasando a otro tema, yo agradezco mucho que esta información de cultura viene de Tulum, que sea compartida para poder también a su vez hacerlo con ustedes. El presidente municipal Víctor Mastá recién inauguró un parque que se llama La Alegría. Ahora tendrán un programa Tulum más cultural. O sea, van a programar en muchos lugares, ya se está haciendo esto en solidaridad, todas las semanas, varios días, tienen actividades culturales. En este lugar están adecuando algunos sitios específicamente que por instrucción del presidente municipal, el contador Víctor Mastá, están realizando actividades cuando menos una vez al mes. Y ahí se ven las imágenes, mucha gente participativa, una marimba, el presidente Víctor Mastá acompañado a su esposa, la presidenta del DIF, doña Celia Aguilar Más. Este evento se llama Tulum Más Cultural. Se recordó que el parque inauguró hace algunos meses, se creó para que las familias de las colonias aledañas contaran con un espacio donde convivir y lograr así un sano esparcimiento para los niños y jóvenes a fin de promover un desarrollo sano y armónico. Dijo él, compartió, es un gusto enorme poder saludarles. Este lugar es muy bonito, el Parque La Alegría, un espacio que se ha recuperado por el ayuntamiento para el disfrute de las familias tulumenses y con ello que usted en este tipo de eventos se brinde un mayor realce y vida a las colonias. Lo van a hacer una vez al mes en este parque, o sea que la idea es que lo vayan haciendo itinerante, que vayan a algunos otros lugares donde pudieran realizar actividades culturales y de solaz esparcimiento para que la gente se pueda pues asistir y poder convivir, disfrutar. Ponen productos artesanales, hay danzas folclóricas, hay un ritual de danzas mayas, hubo una marimba, payasos, baile, hubo danzas regionales. Bueno, estuvo muy, muy contento el presidente municipal, por supuesto, acompañado de su esposa y la gente que por ahí acudió para poder disfrutar de este evento que va a ser recurrente. Así que felicidades a todos. Pero también la caravana Juntos Avanzamos contribuye a disminuir las brechas de la desigualdad en Quintana Roo. Esa se realizó en Tulum, fue la número 12 del año. Como les comenté, el fin de semana pasado fueron 18,000 los habitantes del municipio que tuvieron servicios este día. En verdad que me da mucho gusto porque para disminuir las brechas de la desigualdad y acercar los servicios a la población, la caravana Juntos Avanzamos llegó a Tulum, donde se brindaron más de 80 trámites y servicios gratuitos con subsidios para más de 18,000 habitantes del municipio. Atención médica y dental, actas de nacimiento, corrección, actualización, asesoría jurídica, suministro de semillas de hortalizas para traspatio, asistencia alimentaria a personas vulnerables, registro de marca, cortes de cabello y fomento al autoempleo fueron de las actividades que se realizaron ahí. Una vecina de la localidad de Chanchén primero acudió a esta caravana y solicitó apoyo de un kit de herramientas, el cual entrega la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca a través del programa Peso por Peso para poder hacer siembras de traspatio. Y pues todo esto es parte de lo que se entrega. Marcial Balán, director de la Escuela Telesecundaria Eduardo Medina Loría, que está en Chanchén primero, solicitó un apoyo para su plantel. Le entregaron un kit de laboratorio multifuncional. Esto va a permitir fortalecer los conocimientos académicos de los estudiantes. Y la encargada del despacho de la CEDESO, Rocío Moreno Mendoza, señaló, estas caravanas nos permiten incidir en la disminución de las desigualdades y acercar más de 80 servicios a un solo lugar para que los ciudadanos no tengan que gastar tiempo y dinero en transportarse a diversas dependencias. Y bueno, tenemos testimonios de lo que se está haciendo respecto a esta campaña del emprendedurismo. Hay comentarios en los cuales precisamente estos apoyos se solicitan en estas caravanas y se logran estas cosas. A ver si lo podemos pasar. Este es un testimonio de viva voz. Gracias al Servicio Estatal de Empleo, Ramón Adrián Osorio logró ampliar su negocio de publicidad y diseño digital en la ciudad de Chetumal. Gracias al apoyo que me ha dado el gobierno, yo puedo trabajar con esos equipos, lo que es plancha, lo que es el corte de algunas imágenes,
porque yo trabajaba, pero nada más con el equipo que yo tenía. Es de mucho ayuda lo que es el equipo. Juntos avanzamos. Gracias al Servicio Estatal de Empleo, Ramón Adrián Osorio logró ampliar su negocio de publicidad y diseño digital en la ciudad de Chetumal. Gracias al apoyo que me ha dado el gobierno, yo puedo trabajar con esos equipos, lo que es plancha, lo que es el corte de algunas imágenes, porque yo trabajaba, pero nada más con el equipo que yo tenía. Es de mucho ayuda lo que es el equipo. Juntos avanzamos. Sí. Gracias al Servicio Estatal de Empleo. Es muy importante, Ramón, que usted se acerque a esto, por ejemplo, en el Servicio Estatal de Empleo. Este señor llegó, solicitó un préstamo para poder abrir este negocio. Ahora hace todo tipo de impresiones. Ya tiene una plancha para hacerlo. O sea, se acerca a solicitar, tiene algunos colaboradores. Entrega. Es como el programa de crédito a la palabra que realizan en el IQM para las mujeres que dicen que son más confiables para regresar la cacharpa. O sea, que son las que sí pagan, dicen. Entonces, ellas abren un empleo, o sea, solicitan el préstamo, se hace un estudio socioeconómico, califican y pueden abrir un negocio pequeño. O sea, perdón, yo dije abrir un empleo, no es lo correcto. Un negocio pequeño en el cual quizás ella y otra persona puedan trabajar. Pero esto les permite crecer y contratar a gente y pagar el préstamo inicial y a su vez solicitar otro. O sea, en base a la confianza y al cumplimiento, y vas creciendo con la empresa. Y esto es muy importante. Y bueno, pasando a otro tema, el gobernador tuitea: el liderazgo turístico del Caribe mexicano genera más empleos y mejores salarios. Reciben los destinos de Quintana Roo 30 galardones en el primer semestre de 2019, y esto hay que decirlo. Figuran como favoritos en la escena mundial siempre Cancún y la Riviera Maya. Obtuvieron premios como mejor destino culinario, mejor destino de lujo, mejor destino de luna de miel. Chetumal, con el arribo estimado de más de 4 millones de visitantes y una derrama económica estimada en 3 mil millones de dólares para esta temporada vacacional, Quintana Roo se mantiene como destino turístico líder de México y América Latina. Durante la administración del gobernador Carlos Joaquín, el turismo se mantiene como palanca de desarrollo y motor de crecimiento económico para las familias de Quintana Roo. Y en lo que va del año, el Caribe mexicano y sus destinos figuran como favoritos en la escena de reconocimientos a escala mundial, con la obtención de, escuche, 30 galardones en el primer semestre del 2019, refrenda su posición como la joya turística de México y Centroamérica, el Caribe mexicano. Un estado que cuenta con las mejores experiencias para sus visitantes, infraestructura de primer nivel y servicios de gran calidad, comentó el gobernador Carlos Joaquín. Y fíjese, Cozumel, nuestra bella isla de las golondrinas, dice, fue elegida como el mejor destino de cruceros en el Caribe Occidental y la Riviera Maya en la cuarta edición de los Cruisers Choice Destination Awards. Entre los principales premios también destaca el primer lugar para Cancún y la Riviera Maya en los Travel Awards 2019, categorías mejor destino. Cozumel, la bella isla de las golondrinas, fue elegida como el mejor destino de cruceros. El pueblo mágico de Isla Mujeres, famoso en el mundo por la calidad de la belleza de sus atractivos de naturaleza, brilla como una de las 5 islas favoritas de Latinoamérica, según la prestigiada revista. Además, los lectores se checan como los mejores lugares de buceo en general, la Riviera Maya y Cozumel, buceo cueva, gruta, buceo avanzado, la Isla Mujeres como el cuarto mejor destino de grandes animales. La comunidad de México Desconocido determinó que nadar en cenotes es la mejor experiencia que puede usted tener y que Playa Paraíso en Tulum es la mejor del año. Además, Cancún y la Riviera Maya fueron elegidos por Price Travel como la mejor campaña de marketing y mejor destino de playa. Esto tendríamos que seguirlo diciendo. Es la 1:28, regresamos, no se vaya. Bajo la sombra de una palma. No está chido. No está chido. No está chido. O sea, ¿qué onda? ¿Quieres? No está chido. ¿Beber alcohol antes de los 18 años? No está chido. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. En el IMSS, iniciamos el programa piloto para asegurar a las personas trabajadoras del hogar. Podrás contar con los mismos derechos de cualquier trabajador afiliado. Servicio médico, incapacidades, ahorro para el retiro, pensión, guarderías. Pide tu número de seguridad social con tu CURP y un correo electrónico. Llama al 01800-623-2323 o entra a imss.gov.mx. Regístrate, determina tu cuota y acude a tu clínica. Gobierno de México. El reflejo de nuestra sociedad en un solo lugar. Moda, eventos, especialistas y mucho más.
Mujeres, de lunes a viernes, 6:30 de la tarde. Y recuerden que somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. Disfruta esta temporada de calor, pero cuídate. Toma agua aunque no tengas sed. Come alimentos frescos y procura estar a la sombra. Protégete con ropa holgada de manga larga, bloqueador solar y sombrero o gorra. Si te sientes mareado o confundido, con dolor de cabeza o la piel muy reseca o caliente, ve al médico. Puede ser un golpe de calor. El calor es vida. Siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México. ¿Eres fanático de la cultura asiática? Entonces no te puedes perder Ongaku no Shinso, el programa que trae para ti anime, videojuegos, J-pop, K-pop y mucho más. Yo soy Yuri y nos vemos todos los viernes a las 6 de la tarde. Somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. Nunca harías esto en tu casa. No lo hagas en los bosques. Quemar basura, no apagar bien una fogata o apagar una colilla en el campo son de las principales causas de los incendios forestales. Recuerda que estos meses de sequía son los más peligrosos para nuestros bosques y selvas. La mejor manera de combatir los incendios forestales es prevenirlos. Si detectas un incendio, llama al 01800-INCENDIO o al 911. Chetumal, donde inicia México. Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. Ciudadana. Continuamos. No importa de dónde vengan, que vengan a Chetumal. Es la 1:30. Estoy recibiendo muchas cosas, muchas llamadas, que tenemos un espacio en que las vamos a leer. Recuerde que este programa se hace con lo que surge del día y tratamos de sacar las cosas conforme van llegando, porque sí son muchas, pero muchas, aunque no las publiquemos aquí, les damos seguimiento. Por ejemplo, el teléfono está constantemente sonando. Le voy a dar los números telefónicos de los celulares para que usted nos mande, si es su gusto, videos, audios, fotografías, para que podamos hacer, sustentar y fundamentar una denuncia. O una petición, puede ser un servicio. O sea, hay muchos temas variados que podemos tratar. Entonces, estoy esperando que lleguen todas las cosas en tiempo y forma y las vamos a compartir con ustedes. El número telefónico, este es el 9983-88-22-62. Lo voy a repetir. 9983-88-22-62. Este es el 984-87-961-47. Tengo una petición de unos medicamentos que me llegó a Chetumal. Usted puede hacer uso de cualquier lugar, incluso acudir a alguna estación de radio de las cuales estamos conformando el sistema quintanarroense de comunicación social. La instrucción de doña Marta Silva Martínez es esa precisamente, y del propio gobernador, para darle seguimiento. Muchas cosas las canalizamos a la Dirección de Atención Ciudadana. En el caso de salud es directamente con los jefes de las jurisdicciones sanitarias que les ocupa, o si fuera necesario con la Secretaría de Salud. Pero tengo, por ejemplo, les comento, esta es una petición de un medicamento. Lo voy a rescatar, a ver si tengo. Es para doña María Mesh. Híjole, es un medicamento que no es tan fácil. Ciprexona. Metamisol. Bueno, esto es para las molestias. No sé, es letra de doctor. Pero lo vamos a canalizar con mucho gusto. Es para la señora María Mesh. Bueno, don Jorge Maitún tiene un problema, lo mencionamos la semana pasada. Se le consiguió el apoyo. Nos dieron un número telefónico de él. Dice que el teléfono de él murió. Luego el de su esposa, que tampoco funcionaba. Nos pasaron el de su hija, Patricia Zul. Hace un momento hablé con el licenciado Raúl Velázquez, a quien le agradezco todo el apoyo.
le mandaron a hacer estudios, ultrasonido urinario y todo. Uf, es un 2,600 pesos. Le conseguimos el apoyo. Pero todavía le insistí al licenciado Raúl Velázquez y a Cristina Cordero para que estuvieran llamándola a estas personas. Si no acuden, no vamos a poder prestarles la ayuda. Ya está el apoyo. Comuníquense, por favor, con las personas indicadas para que podamos atenderles. En este caso, le mando un saludo también muy cordial a don Javier de Cozumel. Muchísimas gracias por sus comentarios y sus buenos deseos. Recuerde que es muy importante para nosotros estar logrando esta conexión ciudadana. El gobernador tuiteó: agradezco a don Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, su atención y apoyo a Quintana Roo en materia de generación, distribución, tarifas, ampliación, modernización de red de energía eléctrica y proyectos de recuperación de playas, así como dialogar sobre historia y crecimiento del estado. Hay varios problemas respecto a la luz, al suministro de la energía eléctrica. Uno de ellos suscitan en José María Morelos. Se han manifestado incluso los usuarios de que les están cobrando cantidades muy exageradas. Aquí también hubo problemas. Don Carlos me mandó un mensaje. Ahorita se los voy a leer para que ustedes sepan. Don Carlos Santiago tuvo problemas con el suministro de energía eléctrica en su hogar. Él solicitó el apoyo. Movilizamos este asunto con los superintendentes de servicio y de quejas. Nos hicieron el favor de atender. Fueron, vieron cuál era el problema, pero había más allá el problema en el tendido eléctrico, porque hay muchos negocios que se cuelgan. Y entonces les va a salir más caro el caldo que las albóndigas, porque hay cables que dejan pendiendo para que puedan ser usados, por ejemplo, en la tarde-noche que llegan los changarritos a vender todo tipo de cosas, ¿no? Entonces ellos, con todo respeto, se tranzan la luz y esto les está ocasionando problemas a los vecinos. Todavía lo fueron a arreglar. Se constataron que todo estaba bien y luego me dijo: don Ramiro, ¿qué cree que ahora somos todos los afectados? Volvieron a ir y ahora no se les ha ido la luz, cosa que lo único que me queda es agradecer a la gente que nos prestó el apoyo. Y así voy a ir pasando los temas. Hubo otro asunto que me fue a ver la señora que tiene solicitud de pues un apoyo jurídico y jurisprudencia. La enviamos al Instituto Quintanarroense de la Mujer para que la licenciada Lidia le diera la asesoría. La están apoyando. Se desesperó un poquito porque pues ahorita están de vacaciones en los juzgados. Algunas cosas no se pueden hacer en tiempo y forma. Así es este negocio. Pero créame, vamos a insistir para que le puedan prestar la ayuda. Y hablando de los cursos de verano, pues han tenido mucho éxito. Se abrió la posibilidad incluso de llevarlos a Bacalar y otros lugares a través de la COJUDEC. Vamos a ver este testimonio de la gente respecto a cómo han disfrutado de este curso de verano. Antes, en las vacaciones, los hijos de Lisette Álvarez se quedaban en casa. Ahora, acuden al curso de verano de la COJUDEC en la Alberca Olímpica de Cancún. Pues la verdad, salen muy contentos, aprenden, conocen y ya tienen para poder entrar a cualquier otro curso aquí. Juntos avanzamos porque prevenir es protegernos. Antes, en las vacaciones, los hijos de Lisette Álvarez se quedaban en casa. Ahora, acuden al curso de verano de la COJUDEC en la Alberca Olímpica de Cancún. Vamos a regresar, pero esta actividad se llama Milpa Cultural, la organiza el gobierno federal. El coordinador es Helfis Martínez. Esto se realizó el fin de semana en Playa del Carmen. Habían estado en varios municipios, en varias cabeceras, y habían tenido éxito, indudablemente. Pero aquí se rebasaron todas las expectativas. Yo veo, de por sí, Playa del Carmen destaca por el altísimo nivel cultural y la forma de participar de la gente. Es un lugar que tiene esa posibilidad por la multiculturalidad, por la polietnia, por el sentido cultural tremendamente cosmopolita. Hay gente de muchas partes del mundo. El municipio de Solidaridad puntea como la más concurrida de las milpas en el estado y el sureste mexicano. Oiga esto, ¿eh? Con un desbordamiento impresionante de gentes culturales de todas las disciplinas de arte y cultura. El Salón Sede fue el cabildo del Ayuntamiento de Solidaridad. Se dio por inaugurado la tercera milpa del programa Cultura Comunitaria, Misiones por la Diversidad Cultural de la Secretaría de Cultura Federal. En esta participaron más de un centenar de promotores y hacedores de la cultura que inauguraba, por supuesto, allá a nombre de la presidenta municipal estuvo el doctor Alfredo Paz Cetina, secretario del Ayuntamiento, Helfis, quien es operador sectorial de estas Misiones por la Diversidad Cultural, y pues el director del Instituto Municipal para la Cultura y las Artes. Pero esto es lo que hay que destacar.
la participación, de verdad, la enorme voluntad y el deseo de destacar en cualquier área de la cultura. Ahí se pueden conseguir los fondos concursables, lo que yo les comentaba, que pues ahora es otro sistema, no sabemos cómo van a operar. Habían fondos que nosotros manejamos en su momento, por ejemplo, para el teatro es Arriba el Telón, Efiteatro, estaba PACNIC para las comunidades y municipios, PECDA, CAPRED, FONCA, son un montón. Y bueno, PECDA, por ejemplo, Jesús Rodríguez manifestó que no servía. De ahí surge Isaac Hernández, que es el mejor bailarín del mundo mexicano. Elisa Carrillo, son del programa de PECDA. O sea, zapatero tu zapato, ¿no? Con el debido respeto, creo que esto enaltece el desarrollo armónico de los seres humanos, hacer cultura, cultura y más cultura. Es parte de la petición que hacemos todos para poder lograr esto. De veras que ahí estuvo, por ejemplo, el director del instituto y Román Pat, quien es coordinador de difusión y culturas indígenas. Él da la clase de lengua y escritura maya para iniciales y para avanzados. O sea, la gente que quiere y lo hace en la mañana y en la tarde, porque decían que el pretexto era que es que yo trabajo en la mañana, pues vente en la tarde. No, es que yo trabajo en la tarde, pues vente en la mañana. Y de verdad que estuvo muy, muy interesante. Se hizo una jornada cultural de Milpa y Holgorio. La idea es seguir impulsando y sanando esta célula madre llamada conciencia cultural, el mosaico mexicano, la multiculturalidad, multidisciplinario y multilingüístico, con sus talentos, conocimientos, experiencias, profesionalismo y amor para escribir un precedente para las futuras generaciones que hoy nuestros pueblos, nuestras ciudades y el país mucho lo requieren y necesitan. A mí me dio mucho gusto que esto se realizara ahí. Sin duda creo que van a salir cosas muy importantes. Esto va a continuar en todos los municipios. Digo, para que usted prepare sus proyectos, preséntelos. Luego, por eso es que no hay ayuda, porque quizás a veces no se sabe que existen estos proyectos que pueden ser apoyados en tiempo y forma. Vaya, hay un presupuesto que se destina para esto precisamente. Si usted o si su municipio o si el Estado no lo solicita, pues hay gente que sí sabe que existen, lo solicitan y ellos te ganan el concurso. Entonces, acércate, pregunta. Ahí está el Instituto Municipal para la Cultura y las Artes en Solidaridad. Ahí está Laurita Hernández, está el propio Luis Ernesto López, está Román Pata, proyectos de la comunidad indígena. En verdad es muy importante que se haga y que se puedan lograr los beneficios. Estábamos platicando, por ejemplo, de la presencia de este maestro lingüista que es altamente galardonado, doctor en lenguas, el maestro Briseño Chel, que es de Muxupib, Yucatán. Él escribió, Fidencio Briseño Chel, él escribió la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la lengua maya. Esto lo hicieron a través del INALI, lo que ahora anuncia el señor diputado federal que van a presentar. O sea, yo creo que si investigan, ahí van a dar cuenta de que esta edición ya se hizo a través del INALI. Está perfectamente bien hecha, con amplio conocimiento del manejo de nuestra lengua materna y con la aprobación del INALI. Entonces, es cuestión de poder hacer reproducciones de este mismo libro y a su vez obsequiarla a la gente para evitar un gasto que pudiera convertirse en una carga para el erario público, porque sin duda se realizará con dinero que está dispuesto quizás para actividades sociales, no sé. Es muy buena la idea del diputado federal, Luis Alegre. Pero yo creo que este, pues es un, no sé si no lo sabe, Fidencio Briseño Chel, él es de Muxupib, Yucatán, es maestro en lenguas, tiene doctorados, maestrías, y él ya lo hizo, ya lo realizó. Yo tengo un ejemplar de estos dedicado debidamente, cosa que agradezco mucho. Vamos a hacer un breve espacio, regresamos, estamos en Conexión Ciudadana. Ciudadana. Fortalecemos la cultura de bienestar animal. El 76% de las personas que agreden a los animales también agreden a los miembros de la familia. Algunos criminales y asesinos seriales empezaron maltratando y torturando animales en su infancia o juventud. La protección de los animales forma parte esencial de la moral y la cultura de los pueblos civilizados. Benito Juárez. Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas, Procuraduría de Protección al Ambiente. Alerta de huracán.
¡Gilberto! ¡Gilberto! ¿Qué? ¿Qué pasó? Ya sabes que en estas temporadas siempre se le ocurre venir algún pariente tuyo para estos lugares. Qué bueno que algunos se van para otro lado. Sí, ya sé. Vamos a prevenirnos por si llega alguien, Vilma. ¿Sabías que el 1 de junio empezó la temporada de huracanes? Bueno, mejor te explico. El sistema de alerta temprana de ciclones tropicales se divide en 5 alertas. Alerta azul significa peligro mínimo. Alerta verde, peligro bajo. Alerta amarilla, peligro moderado. Alerta naranja, peligro alto. Y alerta roja, peligro máximo. Recuerda que lo más importante para nuestra seguridad es mantenerse informados. Oye, hija, ¿tienes la lista de los enlatados? Te la de ayer, Gilberto. Siempre tengo que estar recordándote todo. Conozca la vida del campo de Quintana Roo, con nuevas tecnologías, agricultura, ganadería, pesca y forestal, en Visión Agropecuaria. Mi nombre es Juan Rodríguez, les espero los miércoles 6 de la tarde. Somos la televisión de Quintana Roo. Nos vemos en el 4.1. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de Protección Civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. ¡Hola! ¡Únanse a esta nueva aventura! ¡Plaza Sésamo! ¡En SQCS Televisión! De lunes a viernes, 6:30 y 10:30 de la mañana. Y después desde las 4 de la tarde. Aprenderemos, jugaremos y te sorprenderemos con muchas, muchas, muchas sorpresas. ¡Ay! Los sábados a las 7 de la mañana. Y luego a las 3 de la tarde. Y domingos desde las 7 de la mañana. Si tu terreno se encuentra cerca de zonas forestales, el riesgo de provocar un incendio es mayor. Cuando hagas quemas agropecuarias para preparar tu tierra, no lo hagas solo. Pide ayuda a personal capacitado o acude a las autoridades municipales. Infórmate de cómo hacerlo de forma segura. Amigo agricultor, que tu quema controlada no se descontrole. Si detectas un incendio, llama al 01800-INCENDIO o al 911. Gobierno de México. Felipe Carrillo Puerto. Aquí late el corazón de la zona maya. Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. Conexión Ciudadana. Continuamos. Conexión Ciudadana. Continuamos. Te estoy cantando. Regresamos, son 13 minutos antes de las 2. Para mí es un gusto poder platicar. Personalmente los conozco. Conozco de su pasión y su trabajo, la entrega. No sé si es la manera de retribución que Hans Reichert quiere hacer esto, el poeta de luz, como él se autonombra. Él es de Heidelberg, Alemania. Pero también le he dicho que es más caribeño que el boquinete. No sé si decirlo de esta manera más coloquial, su touch se cayó en el Caribe o cómo. ¿Cómo te considero yo, Hans? Me da mucho gusto saludarte. Mucho gusto. Verónica, gracias, me da mucho gusto que estén aquí. Gracias, igualmente. Porque, ¿cuántos años tienes viviendo en México? Pues más que 25 años y pues todo el tiempo aquí, en Quintana Roo. En Quintana Roo, sí, bueno, sí, como referencia es Playa del Carmen, ¿no? Cancún y Playa del Carmen. ¿Sí? Sí, la mitad en Cancún y la mitad en Playa. Sí, y acércate un poco más para que podamos escucharte. Uh-huh. No come esto. Sí, sí, sí. No, son de la época de la Segunda Guerra Mundial. Oye, Hans, sí. Yo conozco esta obra. Préstame ese libro. Vamos a entrar de lleno a lo que nos ocupa. Abajo. Este libro lo publicas hace ¿cuántos años? Hace 9 años. 9 años. Uh-huh. Solamente estás haciendo referencia de las bellezas de la Riviera Maya. Fue un trabajo espléndido. Correcto. Yo tengo un ejemplar de estos que tú me hiciste el favor de dedicar. ¿Cuántas
imágenes? ¿Cuántas fotografías tienes? En este libro tengo 144 imágenes. ¿144? Sí. ¿Todas tienen la temática de la Riviera Maya, los paisajes naturales? Paisajes y retratos de animales y de flores y cosas flora. Lógico, para esto se necesita mucha dedicación, mucha paciencia y tiempos. Uh-huh. Porque para tomar una gráfica de estas, tiene que ser el momento exacto. Sí, ¿cómo lo haces? Platícame de eso. Sí, primero tiene que tener un concepto lo que va a ser, ¿no? Entonces, si yo tomo un paisaje, entonces tengo que ir a los lugares más emblemáticos para los paisajes aquí. Tengo que ir y conocer el lugar, hacerme uno con el lugar, luego después empiezo a tomar imágenes. Y pues hay que ir todos los días, claro. Hay que ir porque no todos los días está como lo queremos. Claro, o sea, vemos amaneceres, vemos atardeceres, sí. Vemos ruinas arqueológicas, todo sí. Esto pues no se hace de la noche a la mañana, ¿no? No, este libro me tardé 3 años. En ¿3 años? Sí. ¿Y a quién se dirigió este libro? ¿A quién se lo entregaron? ¿Cómo? O sea, ¿se obsequió, se vende o qué? Este libro es el libro oficial del destino Riviera Maya. Entonces, realmente hicimos ahí una impresión, un tiraje de 8,000 libros y pues... ¿Se entregó? Se entregó... Como de un obsequio distintivo, sí, ¿no? Sí, muchos libros fueron entregados por el Consejo de Promoción Turística. Exacto. En los eventos de las ferias de turismo a personas distinguidas. ¿No? Invitados, visitantes. Sí. Y más que la mitad del libro yo lo comercialicé en hoteles que participaron. Sí, tiene unas imágenes preciosas, uh-huh. ¿No? Vemos de todo, fotografías de animales, por sobre todo de animales de aquí, uh-huh. De la fauna. Pues está una pantera, que es un jaguar, un tucán, está una iguana que está perfectamente bien detallada. Esta fotografía es hermosa. Es en Xel-Há. O sea, uh-huh. Todo es un referente de la Riviera Maya. Y aquí vemos un niño nuestro, indígena nuestro, un monito araña, una imagen de una travesía. Estos son los canoeros de la travesía sagrada. Sí, de... Una guacamaya, una palma que está perfectamente bien detallada, flores, en fin. Todo esto está plasmado en este libro. Correcto. Es un libro. Pero ahora continúas. Sí. ¿Y dónde entras tú, Verónica? Bueno, yo soy la editora. Tú editas este libro. Sí. Tiene un formato pues muy particularmente de primera, ¿no? Sí. Pues para este quisimos hacerlo lo más grande que se podía hacer aquí en México. Y pues ahorita ya estamos un poquito más avanzados. Ahorita Hans ya tiene 7 años, más, bueno, 8 años trabajando con nuevas fotografías. Por claro, el proyecto es más ambicioso. Sí. Más grande incluso. Sí, con este libro ganamos el Premio Nacional de Artes Gráficas. Sí, señor. En 2012. Entonces realmente es un premio nacional muy importante. Y pues yo dije, bueno, ahorita después de eso tengo que hacer algo más, ¿no? Algo más grande, más calidad. Digamos una calidad mundial. Me puse ahí la meta muy arriba de pues, mejorar mi equipo y todo para estar a nivel mundial y empecé el proyecto de hacer paisajes sublimes del Caribe americano. Y es que esto es otra cosa. ¿Cuál es la técnica, Hans, en esto? Este es un dummy, pero ¿cuál es la técnica que estás utilizando? Porque la fotografía tiene otra connotación. Sí, mira, una cosa es fotografía. Esto fue un libro fotográfico, digamos, uh-huh. ¿No? Y ahorita viene realmente un libro donde las imágenes son pinturas, digamos, son pinturas que se realizan con cámara fotográfica, pero ya con la máxima calidad que hay, y se imprime sobre lienzos o papeles artísticos con pigmentos. Claro. Entonces no se imprime tanto, es inyección, es una máquina de inyección de pigmentos. Entonces, una pintura se define realmente como... una pintura no significa que está hecho con un pincel. Fue hecho con un pincel hace 200, 300 años porque fue la única forma. Hace 200 años se inventó el aparato fotográfico, uh-huh. Y muchos grandes pintores de los reyes se quedaron
sin trabajo porque la cámara fotográfica era más exacta. Claro. ¿No? Claro. Y entonces hoy en día para crear una pintura, pues se usa más, digamos, un aparato fotográfico de un... Sí, hay otra... La tecnología ha avanzado muchísimo. Sí, y sí. Se hacen montajes incluso en otros formatos, que es lo que tú presentas aquí. Sí. Sin embargo, el trabajo... Préstame el Domi, por favor. El trabajo es sensacionalmente bello. Es un libro muy grande. ¿Y cuántas gráficas vas a tener aquí? Ahí vamos a tener aproximadamente como arriba de 100. 100 imágenes, pero todas estas imágenes son obras. Y de esto, por ejemplo, ¿alguien puede adquirir una obra separada? Porque precisamente tienes que tomar todo el libro, ¿no? Sí, sí. Aparte, todas las obras de este libro son premiadas en concursos internacionales. Y yo tengo una exposición permanente en Playa del Carmen, en la Quinta Avenida, en el Hotel Life Agua Boutique. Entonces ahí pueden ir a ver las obras. Sí, pueden para admirarlas, o sea, las tienes. Pero esto, la idea es diferente, ¿no, Verónica? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué ahora están en este programa? ¿A qué quieren llegar? Porque todo está muy bien, pero quiero que me digan, ¿cuál es la idea? Sí, la idea es presentar el libro, la preventa del libro, ¿sí? Que va a tener más de 100 obras de arte. Y poder pues devolverle a Quintana Roo algo de lo que nos ha dado. Sí. Sí. Haciendo. A ver, este vamos a ver libro. Si podemos ir publicando. No, es que es un trabajo espléndido. No por nada, pero conozco la calidad y la dedicación. Sí, entonces. Son obras, a ver, para que no te dé charol. Ahí está. Mira nomás. A ver, vamos a ir pasándolas rapidín. Sí. Mira. Aquí está. Sí. Mira nomás. Esta, por ejemplo, se llama Selva, Mar, Historia y Juventud. Pues claro, y don Ramón Iván Suárez Cabal debe estar muy contento. No solo falta que venga Marcos Canule que nos ponga la música. Sí. ¿Contoy? Les mandamos un saludo. Mira, este es Contoy. Contoy. Aquí cerquita por Isla Mujeres, más allá. Qué linduras, sí. ¿No? Híjole. Sí. Ojalá que el sargazo nos permita volver a disfrutar de todo esto de manera... acá al frente. A ver. No, al revés. Al revés, ¿no? Es así. No. Son dos. Me estás engañando. Sí. Mira nomás qué belleza. Mira esto. Aquí tenemos Tulum también. Y aquí está. ¿Este es Tulum? Sí, es una zona muy, muy bonita de Tulum. Sí, para lograr esto hay que estar pues inspirado primeramente. Y aquí tenemos Siancán. Esa es una obra en blanco y negro. Sí. Todo esto está incluido en este domi que tú estás presentando, sí, sí, ¿no? Sí, todo eso son las obras que... Son unas obras una de que las, están ahí. De las que esa es Cancún. Bueno, pero no me han dicho cuál es la idea. O sea, ¿qué es lo que ustedes quieren? Están que ser escuchados, ¿no? Para ver si esto también puede trascender y de alguna forma se convierte en un obsequio para los visitantes, ¿no? Sí, exactamente. O sea, la idea es de que se pueda trabajar otra vez pues con el gobierno, ¿no? Claro. Bueno, esto quizás no estoy poniendo ideas en la cabeza de nadie, pero habría que hacerlo con el Consejo, de Promoción Turística de Quintana Roo, con Darío Flota, para tratar de que pues se lo propongan al gobernador. Puede ser un muy bonito regalo, ¿no? Sí. Que tenga el sello y el escudo de Quintana Roo y decir, mira, llévate parte de las bellezas más importantes de este lugar. Yo les agradezco mucho que estén aquí. ¿Algo más que tú quieras decir, mucho. Hans, rapidín, porque ya nos vamos? No, pues realmente, pues, ¿qué más puedo decir? Pues es un proyecto que... Muy lindo, ¿eh? Sí, ya tiene 7 años de trabajo, es un trabajo serio y también... Valió la pena. Sí, y pues como quintanorense, ¿no? Sí. Que soy, pues sí, me gusta... Te digo. Invitar también a los empresarios que quieran también obsequiar... Este libro... Hay que hacer... Este es un domi, se hace la impresión. Sí. Tiene un costo porque el trabajo es de mucha calidad. Gracias, Verónica. Sí. Gracias, Hans. Que tenga mucho éxito. Son 2 minutos antes de las 2. Regresamos. Estamos en Conexión Ciudadana. De mi bahía querida. Conexión Ciudadana. Bahía. Regresamos.
Línea de atención telefónica Médico en tu Casa. Si tienes un amigo o familiar postrado o con alguna discapacidad que requiera atención médica, pero su condición no le permite trasladarse a un centro de salud, llama a los teléfonos 9993-319544 o 9993-319644 y personal de la Secretaría de Salud acudirá a su domicilio. Con Médico en tu Casa, acercamos la salud a tu familia. Gobierno de Quintana Roo. Todo acto u omisión intencional por parte del personal de salud que dañe, lastime, humille o denigre a la mujer durante el embarazo, parto o cuarentena es violencia obstétrica. Detén la violencia en contra de las mujeres. Vive sin violencia. Donde hay un balón, donde hay una pista, donde hay un deportista que le encanta el deporte, ahí estará la pasión de Zona Deportiva. Con información general, con información que a usted le puede encantar, reportajes a color y entrevistas de su deportista favorito. Esto es Zona Deportiva los lunes a las 4 de la tarde. Tiene una cita con nosotros que nos gusta la intensidad del deporte. Nunca harías esto en tu casa. No lo hagas en los bosques. Quemar basura, no apagar bien una fogata o apagar una colilla en el campo son de las principales causas de los incendios forestales. Recuerda que estos meses de sequía son los más peligrosos para nuestros bosques y selvas. La mejor manera de combatir los incendios forestales es prevenirlos. Si detectas un incendio, llama al 01800-INCENDIO o al 911. Te invitamos a que pases una tarde muy divertida. Entrevistas, espectáculos, música, pero sobre todo, muy buen humor. Es hora de que estés al aire. Todos los lunes, miércoles y viernes en punto de las 3 de la tarde. Somos la televisión del estado de Quintana Roo. Y nos vemos en el 4.1. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si hay alerta de ciclón tropical, toma tus precauciones. Desconecta todos los aparatos eléctricos y el interruptor de energía. Si tu vivienda es frágil o el techo es de material endeble, identifica el refugio temporal más cercano a tu comunidad y trasládate allí. Sigue las recomendaciones de Protección Civil y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. En Conjulich, el legado de la civilización maya permanece en el tiempo en perfecta armonía con la naturaleza. Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. Ciudadana. Continuamos. Conexión Ciudadana. Continuamos. Regresamos, son las dos en punto, las dos con un minuto. Oiga, a mí me da mucho gusto poder informar esto. Ya había yo recibido algunas llamadas y algunas notas que incluso querían que mantuviéramos en la confidencialidad, en la secrecía, puesto que era un tema delicado. Mucha gente que es de padres mexicanos, lo comenté, algunas otras personas que trabajan en Belice y que viven en Chetumal y viceversa, y que no pueden hacer el recorrido de visitantes porque pues las restricciones estaban pues muy severas, ¿no? O sea, ya antes había un TBR, que era la tarjeta de visitante residente, y les daban una especie de salvoconducto, incluso un pase de día. Algunos otros beliceños podían internarse hasta una semana a esta zona de la frontera, en la zona sur de nuestro estado, y resulta que ahora no, que no se podía. Y luego daban 25 tarjetas, se volvía un vía crucis porque la gente tenía que esperar mucho tiempo con la molestia consabida. El caso es que esto llegó cuando hubo la reunión en el sur de la República Mexicana, allá en Chiapas, expresamente de gobernadores con migración, se logró un acuerdo. Habían muchas anomalías y la gota que derramó el vaso es precisamente el atentado en el que pierde la vida el sub
director de migración allá en Playa del Carmen, donde se habla también de que por participar en la detención del Taita, que es un disque líder espiritual colombiano, y que habían, no sé, contubernios, en fin, ¿para qué le hacemos más largo el cuento? Que llegó en la destitución de Araceli, la que era la delegada regional del Instituto Nacional de Migración. Bueno, para no hacerte más largo el cuentote, con un recorrido por la frontera de México con Belice a fin de supervisar los puertos oficiales de internación de Chetumal, llegó el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez. Continuó su gira por Quintana Roo. El titular del INM estuvo acompañado del director general de Coordinación de Oficinas de Representación, quien es Héctor Martínez Castruera, y el recién nombrado representante del Instituto Nacional de Migración en Quintana Roo, o sea, quien sustituye a la licenciada Araceli, que es Salvador González Guerrero. La comitiva, por supuesto, donde se genera este conflicto, que llega a conocimiento del comisionado Francisco Garduño Yáñez, visitó la zona del Río Hondo, para buena noticia, porque sí va a tener beneficios, sobre todo para la gente que nos estuvo hablando. O sea, estuvimos haciendo la indagatoria, la investigación, para ver cómo iba esto. El comisionado, ahí se ven las fotografías, estuvo en el puente, llegó a Subteniente López, a Chactemal, que es un cruce vehicular. En un comunicado se indicó que el comisionado revisó el trabajo del personal del instituto que realizan en este cruce y evaluó las condiciones para reforzar las acciones que se deberán emprender para garantizar el orden en la internación de personas extranjeras respetando siempre sus derechos humanos. Así lo dijo. Esta visita destaca porque el dinamismo de la vida en esta frontera y de los lazos de amistad entre los países se refleja, se nota, se ve, se siente. Es de lo que estábamos hablando, usos, costumbres, tradiciones, gastronomía, música. Vaya, es en verdad muy importante destacarlo y señalarlo. De enero al 16 de julio se otorgaron 2,077 documentos a este tipo de personas originarias de Belice. Estamos hablando de la expedición de las tarjetas de visitante regional muy conocidas, las TBR. Además, como parte del impulso al desarrollo regional, los objetivos fundamentales del gobierno de México, dicen, son atender la migración. Francisco Garduño instruyó garantizar el otorgamiento de esta TBR a quienes cumplan con los requisitos para su trámite. Por supuesto, es importante que se lleve en tiempo y forma la revisión y se otorgue a quien sí cumpla con estos trámites. La TBR, como sabemos y lo hemos comentado, es muy útil para las personas que son de Belice porque les permite el ingreso muy ágil al país. Sí. O sea, un pasaporte, por ejemplo, yo trabajé en migración, que estén sellando para entrar y sellando para salir, pues todas las hojas te las vas a acabar de la noche a la mañana. No les cobran, o sea, no les deben de cobrar indebidamente por su trámite de internación y dejan de usar este pasaporte. Esta tarjeta aplica a ciudadanos de otros países. Yo no sé cuáles son los acuerdos diplomáticos o migratorios con Guatemala, Honduras, El Salvador, pero también aplica para ellos. O sea, que van a entrar y pueden ir, acudir, al igual que las y los beliceños, pues a las ciudades y municipios de Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán, como Pedro por su casa. Está buena la onda, ¿no? O sea, y estoy hablando de guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, incluyendo a los beliceños que por tradición cruzan. Esta supervisión y promoción de la movilidad fronteriza del instituto cumple, dice, con los objetivos de trabajar porque haya una migración ordenada, segura, regular, así como por el desarrollo regional de México y Centroamérica. El chiste de esto es que el macuco de migración, el comisionado, don Garduño Yáñez, vino desde el jueves por la noche. Le tomó la protesta, rindió la protesta el titular de la oficina de representación, o sea, le dieron las gracias a la licenciada Araceli, y estuvo en la zona sur, o sea, vino a una agenda de trabajo, que esto era muy importante, sobre todo para la gente que estaba en la incertidumbre. Qué bueno, nos da mucho gusto, esto tenía que ocurrir, ya hace muchos años que tenemos este trato, pues casi casi de hermandad con Belice, y de esta forma se truncaban las posibilidades, o sea, no se podía, y estaban preocupados porque, o sea, tengo los testimonios, los datos, pero decían, por favor, don Ramiro, no dé mi nombre porque yo hago uso de esto, y otro señor dice, caray, yo vendo mis productos, me sale más barato en Chetumal, en el mercado, en el nuevo, ahí se ponen los productores del sector primario,
los de las tierras, los que chambean en sus parcelas, en sus milpas, que traen sus productos. Y caray, es producto fresco, es producto local. Y no, orgánicos y orgánicos, ¿no? Ese es el tema para los millennials, ¿no? Millennials, cuidado. Yo, vegano y orgánico, hay que meterle, ¿no? El caso es que ahí estaban. Ya no podían, dice, yo compraba mis guacales de tomate, de cebolla, venía. De por sí, ahorita cuesta una lana el kilo de cebolla y el kilo. El tomate está más vara, el de bola no, pero, y el aguacate, aguas. Y pero ya me dijeron cómo se hace, luego les voy a platicar cómo se hace. Igual que el asunto del coco. Mire, soy talento quintanarruense de Playa del Carmen, presenta hoy a Rosy Valdés. Es una cantante universal. Ella es yucateca de raíz, pero tiene su corazón también en Playa del Carmen. Es de lo que hablábamos. No necesariamente tienes que nacer en Quintana Roo para aportar. Vean ustedes y escuchen a Rosy Valdés. Mucha calidad vocal, tiene mucha fuerza interpretativa, es cantautora, le gusta mucho el jazz, tiene estudios también de instrumentos de flauta y saxofón. Ha estado en eventos como el Festival de Boleros de Oro en La Habana, Cuba, el Festival Internacional de Jazz de la Riviera Maya. Entre otros, el año pasado lanzó al mercado su álbum titulado Sin Fronteras. Vamos a escucharla. Ella es Rosy Valdés. Yo te vi, yo que te vi. Ay, 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 ay. Talleres de música, pintura, comunidades marginadas, hace una labor, de verdad, eso es lo que hemos dicho muchas veces, que aporta. Ella es originaria de Yucatán, pero tiene su corazón en Playa del Carmen, la hemos escuchado en algunos eventos con mucha calidad, Rosy. Muy buena instrumentación, muy buenas producciones, aquí convive con nosotros, esto es lo importante, este es el grupo, esta es la comunidad que coordina Jorgito Chuk Chang, mi amigo George, que trae a esto que se llama Soy Talento Quintanarroense. Y de esto es de lo que vamos a destacar siempre. Yo le agradezco mucho a la gente que se ha comunicado con nosotros con la intención de que podamos difundir su música, incluso en el sistema quintanarroense de comunicación social tenemos esa premisa, ese compromiso, pero en este programa, perdóneme, no quiero ser clasista ni separatista ni nada por el estilo, pero privilegiamos al talento y a la gente con la que convivimos aquí, en actividades artísticas y culturales con gran talento, como el caso de Rosy Valdés. Bueno, vamos a hacer un breve espacio y regresamos porque vamos a ir que por qué se usa mucho el coco y qué contiene el coco. Está de moda el coco y no es el que espanta, es el coco, el de la palmera. De este vamos a regresar y vamos a no decir el otro, hace ¡buh! Regresamos, estamos en Conexión Ciudadana. No importa de dónde vengan, vengan a van. Nos han hecho creer que aquí solo hay chairos o fifís. Pero en México vamos más allá. Porque todos los días hay gente poniendo manos a la obra. Ganando batallas. Siendo la solución y no el problema. Saliendo adelante. Levantando la voz. Rescatando nuestra humanidad. Conservando nuestras voces. Ni chairos ni fifís. Somos mexicanos. El color de México es la suma de nuestras luchas. Movimiento Ciudadano. El reflejo de nuestra sociedad en un solo lugar.
moda, eventos especialistas y mucho más. Mujeres, de lunes a viernes, 6:30 de la tarde. Y recuerden que somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. En el IMSS iniciamos el programa piloto para asegurar a las personas trabajadoras del hogar. Podrás contar con los mismos derechos de cualquier trabajador afiliado. Servicio médico, incapacidades, ahorro para el retiro, pensión, guarderías. Pide tu número de seguridad social con tu CURP y un correo electrónico. Llama al 01800-623-2323 o entra a imss.gov.mx. Regístrate, determina tu cuota y acude a tu clínica. Gobierno de México. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Cobos Castro y esto es Inter y puedes disfrutarlo todos los martes de 9 a 10 de la noche. Ya te la sabes, somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1 Ochea. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de Protección Civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Majagual, un paraíso. Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. Vivir la vida, saberla gozar, vivir tranquilo a la orilla del mar, con una morenita que se... Regresamos, son las 2:15. Oiga, bueno, estábamos hablando desde el inicio de este espacio a nivel estatal. Yo les agradezco mucho, sobre todo a la gente de Chetumal, que sabe perfectamente bien el uso constante, muy frecuente, en todo tipo de alimentos. Llámese de repostería o de alimentos de uso común en la casa. Lo hemos, o sea, por ejemplo, hemos platicado del desayuno tradicional de Chetumal, que es el tulip, o sea, la jamonilla con queso de bola, pan bomb y otras cosas, ¿no? A veces el tip top, que es el quesito de triangulito, también es muy rico. Pero ahí, mire, eso es parte de las... Esas son, hijo, esas tartas son de coco. Eso es de lo más rico que te puedas imaginar. Esos postres de Belice. Los queques, no tienen desperdicio. Esto es una aportación de mi pequeño... Es un lugar que se dedica a la venta de estos productos. De repostería, pero también comida. Venden comida a mediodía y, en fin, no estoy promocionando nada. Quiero hablar del producto principal. El congrí, el rice and beans, las fritas, llevan coco, ¿no? O sea, estos son puros productos hechos a base de coco. El coco se ha puesto de moda. Le atribuyen muchas propiedades. Se utiliza el aceite de coco. Por ejemplo, una de mis nietas utiliza gel de coco para el cabello. O sea, huele delicioso. Es una cosa increíble. A mí me gusta personalmente el aroma del coco. Pero ahora lo usan. Está de moda. Está de moda, ¿verdad? Pues, o sea, yo, pues a mí me encanta. Pero si usted, hay cremas de coco. Hay leche de coco que la venden aquí. Hay unos señores que tienen unos puestos en la calle. Y en Chetumal, pues, lógicamente, es la marca, pudiéramos decir. El agua de coco, leche de coco, aceite de coco son productos que a menudo producen una gran variedad de beneficios para la salud. Fíjese, le voy a decir así rapidito 10 razones para beber agua de coco que probablemente no sabías. Para obtener la leche de coco, se muele la carne de coco y se diluye con agua. El aceite de coco también está hecho de carne de coco. Se tritura y luego aprieta para obtener este aceite saludable. Se puede aplicar sobre la piel y el cabello. Dicen que es extraordinario. Se utiliza para cocinar. Para beneficios adicionales de salud, por supuesto, es importante. Beber agua de coco evita la deshidratación. Pero no con ginebra, no. Solamente agua de coco. El agua de coco es ideal para la rehidratación. Refresca, contiene electrolitos esenciales y es lo más cercano a lo puro que tendrás. Mira,
Te provoca, te da energía para el cerebro y los músculos si bebes agua de coco. Dicen que contiene 295 miligramos de potasio. O sea, te restablece, te restituye toda la energía que hayas perdido. Significa que una taza de esta bebida tropical tiene más potasio. Bueno, siempre han dicho, te sientes así decaído, cómete un plátano, ¿no? Porque el plátano tiene potasio, ¿no? Pues dicen que tiene más potasio que un plátano. El agua de coco también dicen que es antienvejecimiento. Luis y Luzubieta, tú nunca has tomado agua de coco, ¿verdad? No, sí se nota, mano. Ahora sabes que porque el agua de coco es popular entre las divas de Hollywood, dicen que son de las que más le entran al agua de coco. Ahorita seguramente ha sido apodado la fuente secreta de la juventud. Contiene hormonas vegetales, se llaman citoquininas. Están implicadas en el crecimiento, desarrollo y envejecimiento. Según el diario de la medicina antienvejecimiento, las citoquininas tienen un efecto antienvejecimiento en las células humanas. O sea que yo creo que ya es tarde para que yo lo empiece a tomar, ¿no? Yo ya me cargó el payaso. Sí. También dicen que es muy bueno como digestivo. Es un tónico digestivo. Se utiliza para tratar diferentes dolencias tropicales. O sea, por ejemplo, si tú estás tienes espasmos o tienes algunos dolores en el estómago, dicen que la disentería, el estreñimiento para acabar parásitos, ayuda en la absorción de los alimentos y mejora la digestión a través de las enzimas bioactivas. Pero también estimula el sistema inmunológico. Ayuda a combatir las infecciones. O sea, es muy buena en ácidos grasos en cadena media. Es antihongos, antiviral y antibacterial. O sea, tres en uno. Está de oferta esta onda. Beneficios para el corazón, para el tracto urinario. Los altos niveles de potasio en el agua de coco ayudan a prevenir ataques cardíacos y la presión arterial. Hay que entrarle con alma, vida y corazón al agua de coco. Sí se antoja, Sultán, que mienta. Y sobre todo, ahora con este calor, imagínate, aunque no estés tirado a la orilla del mar, cuando estás reventando las olas en los pies, zámpate una agüita de coco, dicen que es muy buena. Es rica en vitaminas naturales, aminoácidos, enzimas antioxidantes y fitonutrientes. El agua de coco también es baja en calorías. O sea, si bebes agua de coco, directamente del coco, dicen que es muy buena. Fíjate, tiene su chiste. O sea, que lo voltees el coquillo y para adentro. Nada de que con popote. El popote, por de pronto, elimínalo ya de tu uso. Es malísimo para el medio ambiente. Tómalo directo del coco. El valor calórico es bastante bajo. Son 46 calorías. El agua de coco tiene una quinta parte del azúcar de algunos otros jugos de frutas. Sigue siendo natural y agradablemente dulce. Una taza contiene 6-3 gramos de azúcares, que es mucho, muy alto. Además, algunas bebidas a base de coco que se venden en las tiendas pueden tener azúcar añadido. Esto es muy lógico. Le ponen azúcar para que sepa mucho mejor. Dicen que es muy bueno con un poquito de jugo de limón. Yo no creo, a mí no me gusta mucho, porque el jugo de limón le quita ese sabor dulce que tiene el coco. Y alcaliniza el cuerpo. Si quieres alcalinizar tu cuerpo, este podría ser tu bebida perfecta. Tu pH, vaya. ¡Machao! Te sube tu pH, chiquito, de los líquidos corporales. Baja y te puede hacer menos ácido. Te sube el pH y la bilirrubina y toda la cosa. ¿Cómo me divierto, Sultán, que vienta? Pero sube tu pH, aquí lo dice. Y aparte, fíjate qué más. Mejora la circulación de la sangre. Shipa. ¿Más si no? Oye, Loné, el agua de coco se ha utilizado como tónico cardíaco. Fortalece el corazón, reduce los niveles de colesterol malo, previene la formación de coágulos de sangre, reduce el riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. O sea, yo ahorita saliendo me zampo dos cocos, pero así, mira, frescos, ¿no? Sí, y aparte es delicioso el coco. De vez en cuando se antoja también con un poco de ginebra. ¿Ah? O sea, una... Y le pones tu hojita de hierbabuena. Sí, bueno, me han contado. Dicen que está bueno eso. Yo nunca lo he probado. Pero también me mandaron una nota, porque otro producto que se puso de moda, ya ven cómo va pasando esto de las modas, ¿no? Recuerdo cuando se puso de moda el amaranto, luego que el arándano, ahora que está el coco, estuvo de moda la sábila. La sábila tiene muchas propiedades y también tiene contraindicaciones. Es como todo, la moringa, que dicen que el cúrcuma,
que hay que... Pero la sábila tiene desde hace muchos años, desde siempre, yo sé de sus propiedades. Y su uso natural, pues es un claro ejemplo de la perfección de la naturaleza. Se ha ofrecido a los seres humanos herramientas para tener una vida mejor. También hay muchísimos productos con componentes que tienen sábila. El aloe, ¿no? Dicen que es muy bueno. Aloe vera o sábila es una planta con muchas propiedades. Cualquiera de los nombres son utilizados para referirse al mismo tipo de planta. Esto depende del lugar. Difiere en América del Sur, Centro, Norte, incluso en Europa, pero se usa, tiene presencia en muchísimas partes del mundo. Sus hojas acostumbradas son gruesas y con mucha pulpa. Esta es utilizada con fines medicinales y cosméticos. Hay muchas variedades de aloe vera, nombre científico, en el mundo. Su producción se ha masificado por su altísima demanda e increíbles propiedades. Fíjese, es una planta perenne, xerófila, suculenta de color verde y con hojas triangulares y carnosas con bordes aserrados. Se cree que su origen geográfico de la aloe vera se encuentra en Sudán. Más tarde se introdujo a la región mediterránea y en la mayoría de otras áreas cálidas del mundo, incluyendo África, Asia, India, Europa y América, además de que puede sobrevivir a climas extremos y carentes de agua. Es una planta que requiere muy poca agua, por ende, es posible cultivarla en casi más de la mitad de la biosfera terrestre. ¿Qué es lo que hace esta planta tan maravillosa? Proporciona 20 de los 22 aminoácidos requeridos por el hombre, 8 de los otros, de los 8 aminoácidos esenciales. El aloe vera contiene vitaminas, minerales vitales, contiene vitaminas antioxidantes A, C, E, vitamina B12, ácido fólico y colina. Contiene 8 enzimas, aliasa, fosfatasa, alcalina, amilasa, bradicinasa, carboxipeptidasa, catalasa, celulasa, lipasa y peroxidasa. Minerales como calcio, cobre, selenio, cromo, manganeso. Es una maravilla esta planta. En verdad que sí lo es. 12 antraquinonas, compuestos conocidos como laxantes. Entre ellas se encuentran la aloína y la hemodina, que actúan como analgésicos, antibacterianos, antivirales, ácidos grasos están presentes. 4. Incluye el colesterol, el campesterol, el betacisosterol y el lupeol, todos los cuales proporcionan resultados antiinflamatorios. Es una maravilla. Hay varias formas de utilizarlo. Incluso hay quien la hace polvo y se utiliza para algunas bebidas. Es de verdad, hay presentaciones líquidas, proporciona azúcares, los monosacáridos, glucosa, fructosa y los polinisacáridos. Sus propiedades únicas deben agradecer la presencia de vitamina A, vitamina B, todas las presentaciones B1, 2, 3, 6, 12, vitamina C, vitamina E, magnesio, sodio, potasio, fósforo, cobre, zinc, calcio, minerales, aminoácidos, mucílagos, creatina y muchos otros. En todo el milagro es la sábila. O sea, hay que utilizarla, volver a estas prácticas de uso común. En verdad, hay productos que son naturales, que sí sirven. De ellos han sacado muchos medicamentos que luego, por supuesto, la industria farmacéutica a veces no quiere que tú sepas que esto puede servirte. Han sido probadas y confirmadas sus propiedades por expertos y por la experiencia que se tiene en el uso de la misma. Han sido muchísimos años de probar y de aprobar. Combate las afecciones de la piel, tiene una acción digestiva intestinal, también sirve para algunos problemas que aquejan a la humanidad referidos con la diabetes. Sin embargo, la sábila tiene un efecto positivo contundente. Pierde peso con sábila, fortalece tu sistema de defensa, te hace inmune a las enfermedades. Hay muchas formas de utilizarlo, aprovecha la mejor forma de la aloe vera. Si tú quieres, yo te paso esta información. Se hace gel, se hace polvo, cápsulas, batidos, cremas de cicatrización, tónicos faciales, jabones antisépticos. Muchas propiedades tiene la sábila. No es brujería, esa es la verdad. Digo, me lo están mandando y yo con mucho gusto lo comparto, sobre todo para quienes tienen algunas afecciones, respecto a su salud. Vale la pena que lo pruebe. ¿Qué tal si es chicle y pega? Ahí están las golondrinas tendidas en el alambre y Diosito lo está viendo todo y es un producto natural. Son las 2:28. Regresamos, estamos en Conexión Ciudadana. Me están llamando Cancún. El Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, AC, convoca a comunicadores, periodistas mexicanos o residentes en México a participar en el Premio Nacional de Periodismo, con trabajos publicados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, en cualquier medio de comunicación mexicano. Las categorías en las que pueden concursar son crónica, periodismo narrativo,
Entrevista, reportaje, cobertura multiformato, periodismo de investigación, fotografía, caricatura, humor, periodismo de opinión, divulgación de la ciencia y difusión de la cultura. La convocatoria cierra el 9 de agosto y los resultados se darán a conocer el 22 de noviembre de 2019. Cada categoría será galardonada con una escultura del maestro Juan Soriano, un reconocimiento y 50 mil pesos. Informes y registro en www.periodismo.org.mx. Premio Nacional de Periodismo 2018. El trabajo infantil es toda actividad física, mental, social o moralmente perjudicial o dañina que obstaculiza e impide a las niñas, niños y adolescentes el derecho a la educación. No lo toleres, no lo fomentes, no lo ignores. Denúncialo al 089. Este es un mensaje de la Comisión Interinstitucional del Estado de Quintana Roo para la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección de los adolescentes trabajadores en edad permitida. Más y mejores oportunidades para todos. Gobierno del Estado de Quintana. Disfruta esta temporada de calor, pero cuídate. Toma agua aunque no tengas sed. Come alimentos frescos y procura estar a la sombra. Protégete con ropa holgada de manga larga, bloqueador solar y sombrero o gorra. Si te sientes mareado o confundido, con dolor de cabeza o la piel muy reseca o caliente, ve al médico. Puede ser un golpe de calor. El calor es vida. Siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México. Conozca la vida del campo de Quintana Roo. Con nuevas tecnologías, agricultura, ganadería, pesca y forestal. En Visión Agropecuaria. Mi nombre es Juan Rodríguez. Les espero los miércoles 6 de la tarde. Somos la televisión de Quintana Roo. Nos vemos en el 4.1. ¿Eres fanático de la cultura asiática? Entonces no te puedes perder Ongaku no Shinso, el programa que trae para ti anime, videojuegos, J-pop, K-pop y mucho más. Yo soy Yuri y nos vemos todos los viernes a las 6 de la tarde. Somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. Escalac de Pescadores. Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. Médica, pero su condición no le permite trasladarse a un centro de Conexión Ciudadana. Continuamos. No importa de dónde vengan, que vengan. Son las 2:30, una jornada muy movida, movidísima la semana. Ya inician las actividades en el fútbol mexicano. No tengo nada que comentar. Avi Castillo, me da mucho gusto saludarte. Déjame darte. Cuéntamelo todo. En este lunes de fútbol. Hasta lo que no me gusta. ¿Verdad? Fútbol mexicano. La santa goleada que le dieron a las Chivas 3-0. No, fueron 3 nomás. No, por eso, no lo hagas más pesado. Santa goleada. Lo que no me gustó nadita fue lo que hizo Pulido. Bueno, todavía hablando del rescate, por decirlo así, los errores que ha tenido las Chivas en el arranque de esta jornada, ¿no? Porque se habló mucho previo al inicio de la jornada de los partidos que han tenido, de contra quién han sostenido, sí. Y parece equipo nuevo el de las Chivas, parece que nunca han estado en un terreno nada, de juego. Boy, no me gusta, esa es mi opinión muy personal. Sí, sobre todo yo creo que no he encontrado esa sinergia, ¿no? Para estar con el equipo, buscar el trote de tenerlo, y bueno, el 3-0 que Santos le da en el arranque de esta jornada con goles de Brian Lozano, de Mateus Doria y de Julio Furch, ponen a un Santos con 3 puntos, aunque también el arranque con el campeón, con los Tigres, de por supuesto del Tuca Ferretti, que vencieron 4-2 al Morelia, sí, con autoridad, dejando prácticamente ver que seguirán siendo o mantendrán esa hegemonía en el fútbol mexicano, con también con el equipo del América, que daba la sorpresa 4-2 a Monterrey, un partido que se esperaba ríspido,
pero esperábamos todos un resultado un poquito más parejo, pero el América en el Azteca saca el resultado 4-2. También el Atlético San Luis, que hace su debut, ese sí hizo su debut en el fútbol mexicano, cae 2-0 con los Pumas de la UNAM. La verdad es que la sorpresa la da los Pumas, que la temporada pasada fueron entre azul y buenas noches, terrible, que no levantaban. Ahora mala. Un 2-0 le cobran la factura, el derecho de piso a un Atlético San Luis que está arrancando, pero ojo con este Atlético que está piano pianito, va empezando, puede levantar. También los Bravos FC, este equipo que no ascendió, sino tuvo la carta en la compra-venta de Lobos Buap, perdió ante el Atlas en este partido de 1-0, un Atlas que se vio superior en Zapopan, Jalisco, que muestra lo que es estar en primera división, que no es solo llegar a una primera división, sino mantenerla, esto es lo difícil. Entre los resultados, también Cruz Azul y Necaxa, 0-0, me salvé, lo tengo que decir, me salvé. Te voy a decir, perdóname que te interrumpa, tú eres la experta en este tema, rescatable, o sí, de lo que yo vi, Pumas. Sí, muy bueno. El América, resultado. Bien, bien, la verdad. Santos está muy bien. O sea, entró muy bien, empezaron muy bien. Vi muy bien al equipo, la verdad, con todo respeto. Atlas, con una actitud impresionante, me gusta lo que están haciendo. De lo demás, Cruz Azul, pues, no sé, mucha pasividad, creo que es lo que vi. ¿Cuál es tu opinión? Mira, de Cruz Azul, yo creo que también venían confiados después de esta Supercopa MX, que hay que decirlo, es torneo aparte, ¿no? Sí. Que es Copa, pero bueno, es el apar que te da, aunque por ahí también hay que decir, no hay que dar las campanas al aire, porque pues es un torneo diferente, es un torneo el que estás viviendo ya. Ese fue un partido nada más contra Necaxa, ahorita empiezas unas 18 jornadas que te van a dar realmente quién va a calificar a Liguilla. En los otros resultados también, pues el León que está imparable, 3-1 a un Pachuca en visita a la casa de los Tuzos del Pachuca, un Toluca que se cayó, el Nemesio 10, que realmente es un infierno. El día de ayer, yo creo que el Querétaro, el Gallo, salió ganón porque fue el que pudo con todos los diablos. 2-0 el infierno fue increíble apagado. Lo que le pasa en su casa. Muy raro, porque generalmente los diablos del Toluca en casa no hay quien salga con ese resultado, si no son los diablos, por supuesto. Y también hablar, pues bueno, de lo que va a pasar la primera jornada, ya los resultados se van dando. Chivas tiene que hacer muchos ajustes, tiene que acomodar, por supuesto, buscando la próxima jornada que estaremos dando a conocer el próximo viernes con todo lo que hay en el fútbol mexicano. Y bueno, lo que hubo también, Ramiro, fue boxeo. Y el que está haciendo historia y sigue haciendo historia, no solo como boxeador, sino como persona, es Manny Pacquiao, quien tuvo pelea el día del sábado y por decisión dividida venció al estadounidense Keith Thurman en 12 asaltos para quedarse con el título welter de la Asociación Mundial de Boxeo. Yo te quiero Manny decir, Pacquiao, pero yo vi la pelea. No, hombre, vi la pelea, está impresionante. Mis respetos para el peso welter, el peso que le pongas. No le pusieron un bulto, le pusieron un boxeador difícil. Sí. Yo vi la pelea completa, me encantó el Manny. No, sobre todo porque podemos ver, amigos de televisión, que él siempre ha cuidado eso, ¿no? Aunque se ha retirado por un tiempo del ring para hacer sus labores sociales, ayudar en Filipinas, como lo ha hecho con la construcción de más de 3,000 casas para personas que tienen bajos recursos, él se ha enfocado siempre al boxeo y ha mantenido, ¿no? Sí. Yo creo que es de los pocos deportistas internacionales que fuera de estar en cámaras, se mantiene haciendo el deporte que debe de ser. Sin ser experto, creo que le falta, ya no tiene la misma potencia a sus golpes. Imagínese, pero casi 40 años. Le faltó contundencia, pero una velocidad que todavía se admira. ¿Eh? No, la demostración que está haciendo a más de 40 años, pues ya las tarjetas fueron 115, 112, 115, 112, mientras que el último referee 114, 113, y dividida. Con esto le daba el triunfo a Manny Pacquiao, que puede estar de regreso y por qué no pensar a finales de año, ¿por qué no tener alguna pelea que también pues deje buenos dividendos como tiene debe 40 de ser. Años 40 no, años cosa para un boxeador y sigue entero muchos queremos yo llegar sí a los lo 40 vi, lo vi de verdad con mucha confianza de lo que estaba haciendo. Este muchacho, Kit, era pues bastante buena pegada que tiene, fuerte, pero pues bueno, aquí la experiencia de Manny Pacquiao sale a relucir con 40 años, aguantar 12 rounds, también hay que decirlo, ¿no? El contrincante estadounidense, pues el airoso de salir y decir, quiero ganarle a Pacquiao, quiero noquear, los cansó, trabajando la experiencia, es la que gana. Y por supuesto también lo que hubo son las malas noticias que ya empiezan para la delegación mexicana que va a los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, ya hay una baja.
es en atletismo, Juan Luis Barrios baja de esta delegación mexicana porque no se ha podido recuperar. El fin de semana daban a conocer su baja oficial de la selección. Él esperaba viajar el día de mañana, salir de su concentración y poder presentarse en Lima, Perú, pero no va a poder ser así, ya que está lesionado con un desgarro muscular en la pierna derecha, lo cual no le permite tener esta actividad. No se pudo recuperar como quería. Claro. Y pues también decía él, ¿para qué voy a unos Juegos Panamericanos o para qué quedo con un lugar que no voy a dar nada, que así no voy a dar ni los topes clasificatorios para finales? Y lamentablemente se da la baja de Luis Barrios. Esperemos se recupere, hombre que ha ganado en Panamericanos que ha tenido medallistas y que estará, por supuesto, buscando en otras actividades. Él tenía para competir los 10,000 metros, así es que queda en espera de ver quién será el que entre en la sustitución o en qué van a tener que ocupar. Y bueno, también aquí en Cancún, Ramiro, el fin de semana hubo deporte ráfaga. La verdad es que hubo 3 días de intensa actividad de deporte ráfaga con niños desde la sub 13, sub 17, sub 15, sub 18, hasta el ejército mexicano estuvo por acá disfrutando esta copa de básquetbol, la 7ª Copa Cancún. Una felicitación a las aztecas que vencieron 42 a 29 a las sirenas. Y ustedes, amigos televidentes, están viendo a los chicos, estos chicos de Belice ante Cancún, en un lleno total que se tuvo en este Cuchil Bashal, donde varias actividades se realizaron, y ayer la verdad es que todos salían contentos con sus triunfos, con sus medallas. En los resultados, pues bueno, le comentábamos que en la mayor, que es el ejército, venció en la varonil 75-41 a un equipo de Cancún. En la femenil 59-50 gana Agartas ante el equipo de Guerreras de Cancún. En la sub 15, que por supuesto también ha estado muy movida, Halcones de Cancún venció 47-15 a las Aztecas de Cancún. Gran fiesta deportiva. Esto que se hace en estas vacaciones de verano ya terminó, concluye, ya los chicos van a descansar sus merecido mes de vacaciones, claro, previo al arranque de la competencia, por supuesto, para estar pendiente se con ellos. Se dedican mucho. Vale. Y sobre todo porque les sirve para hacer, ya vamos a arrancar nuevamente el proceso de Olimpiada Nacional. Entonces, con esta Olimpiada Nacional, este es un semillero que sirve para los que van a ser los entrenadores, ver quiénes tienen ese espacio para poder tenerlo. Y vamos a cerrar con el rey de los deportes, porque los Tigres de Quintana Roo están imparables, Ramiro. Excelente, semana me encanta. De 6 partidos, 5 ganados. El único que se perdió fue el de la tarde de ayer, 3-2 ante los Olmecas de Tabasco. La verdad es que están imparables, siguen mandando en la Liga Mexicana de Béisbol. Son los que mandan tanto en la zona sur como en toda la liga con 20 juegos ganados. Estos Tigres que están irreconocibles y que esta semana tendrán visita primero a la Ciudad Murallada, a Campeche, y después a Tabasco. Así es que la invitación para que los siga a través del sistema quintanarroense de comunicación social y, por supuesto, con nosotros la próxima semana cuando estén aquí con las visitas, pagando estas visitas que tiene el equipo de los Tigres. La invitación para que ustedes los siga, estos Tigres que quieren pasar a los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol. Yo te agradezco mucho, Abby, como siempre. Buen día, y hay amigo. Que ir a apoyar, cuando menos estar en sentimiento con los Tigres. Porque por supuesto, mucha información, mucha esperanza. Y promociones, por supuesto, ayer fue el Día Mundial de la Mascota, el Día Mundial de los Perritos, y hubo perritos en el estadio, estuvieron disfrutando del partido. Hay que ir a apoyar a los Tigres. Sí, claro que sí. No perder esa esperanza de que puedan pasar. Son 19 minutos antes de las 3, estamos en Conexión Ciudadana. Todavía tenemos más, tenemos llamadas que vamos a compartir con ustedes. No se vaya. Está chido. No está chido. ¿Puedo probar? No está chido. Permitir que tu hijo beba alcohol no está chido. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Nuestro estado es un paraíso verdaderamente hermoso, donde lo mejor es su gente. Han sido largas jornadas en las que miles de quintanarroenses han retirado toneladas de sargazo. A todos, nuestro más profundo agradecimiento y admiración. Juntos hemos salido adelante de muchos desafíos que nos han puesto a prueba, como los huracanes. Hoy enfrentamos un nuevo reto del que con trabajo y esfuerzo vamos a salir victoriosos. Más y mejores oportunidades para todos. Gobierno del Estado de Quintana. ¡Hola! ¡Únanse a esta nueva aventura! ¡Plaza Sésamo!
amo. En SQCS Televisión. De lunes a viernes, 6:30 y 10:30 de la mañana. Y después desde las 4 de la tarde. Aprenderemos, jugaremos y te sorprenderemos con muchas, muchas, muchas sorpresas. ¡Ay! Los sábados a las 7 de la mañana. Y luego a las 3 de la tarde. Y domingos desde las 7 de la mañana. En el IMSS iniciamos el programa piloto para asegurar a las personas trabajadoras del hogar. Podrás contar con los mismos derechos de cualquier trabajador afiliado. Servicio médico, incapacidades, ahorro para el retiro, pensión, guarderías. Pide tu número de seguridad social con tu CURP y un correo electrónico. Llama al 01800-623-2323 o entra a imss.gob.mx. Regístrate, determina tu cuota y acude a tu clínica. Gobierno de México. Donde hay un balón, donde hay una pista, donde hay un deportista que le encanta el deporte, ahí estará la pasión de Zona Deportiva. Con información general, con información que a usted le puede encantar, reportajes a color y entrevistas de su deportista favorito. Esto es Zona Deportiva los lunes a las 4 de la tarde. Tiene una cita con nosotros que nos gusta la intensidad del deporte. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de Protección Civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Bacalar. De corsarios y piratas. Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. Eliminas una importante. Conexión Ciudadana. Continuamos. No importa de dónde vengan, que vengan para Tulum. Está llegando una canción de Campeche que, híjole, es que dicen que hemos mencionado varios lugares de la República Mexicana donde pueden ir a visitar estas vacaciones, pero que Campeche tiene para dar y repartir, ¿eh? Y definitivamente, Campeche es hermosísimo. Y además su gente, mis respetos. Independientemente de la alegría incomparable, la calidez y calidad barusha. No, hombre, qué barbaridad, hombre. La tierra del pregonero y de las mujeres muy bonitas, por cierto. Oiga, me está llegando, voy a pasar algunas llamadas. Mire, aquí tengo muchas llamadas y con mucho gusto las voy a compartir con ustedes. Recuerde que aunque no las esté pasando al aire muchas, son atendidas en tiempo y forma. Por ejemplo, aquí me dice, don Ramiro, una pregunta, ¿sabe usted cuándo pasan los que recogen chatarra en el ejido? Yo había anunciado una campaña que me habían avisado. Esto dice que en la calle 22, entre 85 y 90, a espaldas de la secundaria, están muchos cacharros y hay mucho mosco. Voy a hacer un llamado puntual a través de Cristi, por favor, que se comunique a la Dirección General de Desarrollo Social con Deyanira Martínez para ver. Ellos tenían programado una campaña fin de semana y yo había pasado un itinerario. Concluyó en junio. O sea, era para el mes de junio, pero esto tendrá que continuar. Hay muchos cacharros que desgraciadamente la gente de forma irresponsable deja por doquier, por donde se le pega la gana. Y estoy hablando de una serie de cosas. Hoy por la mañana estuve viendo en una parte que yo comúnmente estoy transitando por ahí, había un despensijado sofá, un sillón, una carriola, un refrigerador despellejado, un montón de bolsas de basura que no sabemos ni siquiera qué contienen porque pues no vamos a estar ahí husmeando de chismosos, pero de qué es basura y qué es desagradable, eso ni duda cabe. Entonces, tendrá que continuar esta campaña. Yo con mucho gusto lo investigo y se las paso también con el mismo gusto. Don Abraham dice, don Ramiro, a ver si tienes las imágenes. Por favor, envíen a alguien del ayuntamiento, de la comisión. Es un registro que está hundido. Esto es en la calle 45, esquina con la Constituyentes. Pasé por ahí
está del lado la tapa, tienen puesto un palo con un bote de algo, puede ser de agua o de aceite, está ahí, lo pusieron para poder pues tratar de que la gente se dé cuenta de que, miren eso, peligrosísimo, independientemente de que puede caer un vehículo, ahí pusieron esto para poder permitir que la gente lo identifique, pero es muy peligroso. Se lo mandamos al licenciado David Balam, a ver si nos hace el favor de hacer la supervisión, si esto fuera responsabilidad, no sé, de la Comisión Federal del Agua o de Teléfonos de México o del propio Ayuntamiento de Servicios Públicos, que nos hagan el favor de checarlo, porque aparte, pues ya la tapa está en el fondo y si se queda así, pues ya ven que las ratas están por doquier, lo que falta son inversionistas. Esto se cambia con 2-3 caguamas y san se acabó, y sería muy lamentable porque entonces sale más caro el caldo que de las albóndigas, dice don Abraham Moreno. Con mucho gusto lo reporto. También don Luis Felipe Lorenzo Salinas viene a preguntar sobre la campaña de mastografía en el módulo de la final de la Colosio. Eso fue el viernes pasado. Hay un itinerario, yo voy a pasarles mañana el itinerario, pero la semana pasada estuvieron en Puerto Morelos. Van así a acudir. Comenzó la campaña de lo que le llaman en el DIF estatal, doña Gaby Rejón le puso Dr. Truck, o sea, el doctor que anda en un carro, o sea, el doctor que anda en un camión. Entonces lo van a estar moviendo a todos los municipios. Concluyen con esta campaña de tómatelo a pecho hasta el 18 de diciembre. Y quiero pensar que paran por las vacaciones decembrinas. Pero entonces van a estar en todos los municipios. Yo le prometo que mañana le paso el itinerario de las actividades, cómo van a estar agendando esto para que pueda llevar. Dicen, quiero hacer el procedimiento de la mastografía. Yo soy Luis Felipe Lorenzo Salinas. Mi esposa tendrá que hacerse este estudio. Gracias. Buen día. Bendiciones, me dice don Javier de Cozumel. Muchísimas gracias por la bendición que me envía. Francisco Galindo, también estaré pendiente de esto que nos envía del grupo. Es una presentación de un video que se llama Infinito 2019 Grutas. Lo voy a checar y lo voy a compartir con muchísimo gusto. Quiero agradecer al licenciado Jeffrey Cortenay, allá en Chetumal, Quintana Roo, por todo el apoyo que a través de la oficina del despacho del gobernador Gerardo Ortega Otero instruye para que le demos seguimiento a los asuntos de jurisprudencia que suscitan allá en la capital del estado. Inmediatamente me hizo el favor de contestar muy temprano para darle seguimiento a un asunto de carácter agrario que tiene su origen en Puerto Morelos. Muchísimas gracias, él tiene conocimiento pleno de esto. Y, por supuesto, yo le agradezco infinitamente su apoyo. Sabemos de qué es la destrucción, pero hay que tener disposición, ¿no? O sea, cuando tienes ganas de hacer las cosas, es el caso de Jeffrey Cortenay, licenciado, le agradezco mucho su apoyo. Se solicitan donadores tipo O, negativo o positivo. Por favor, si usted tiene posibilidades de hacerlo, recuerde que tiene que tener ciertas condiciones de salud. Para la señora Marta Reyes, ella necesita sangre. Está hospitalizada en el Seguro Social en la Clínica 18, en la cama 207. Repito, está en Playa del Carmen, hospitalizada en el Seguro Social en la Clínica 18, en la cama 207. Es la señora Marta Reyes. Requiere plasmas, sangre. Puede ser O negativo o positivo, pero sabemos que en los bancos de sangre se admite cualquier tipo de la misma, para que puedan pues utilizarla con algún paciente. Es el caso de la señora Marta Reyes. Le doy un número telefónico, por favor apunte, si usted quiere tener más conocimiento a qué hora o cómo acudir o con quién llegar para reportarse. Si quiere ayudar a la señora Marta Reyes, solicita sangre en el Seguro Social, la Clínica 18, ya está internada en la cama 207. Comuníquese con la señora Rubí al 984-138-2917. Aquí me dicen, buenos días, le mando la foto de una fosa que está en la avenida 30, contra esquina de la avenida Colosio. Esa fosa que hicieron en esta parte tiene 4 días que no la están trabajando. Es muy peligrosa, muy peligrosa. Fíjense, ayer, en una de estas fosas que pretenden hacer pozos de absorción,
son de los programas del gobierno federal que está realizando el gobierno municipal. Me encanta la idea. Hay gente que, pues, distraídamente, allá en esta avenida, se cayó un taxista con el susto de su vida porque se fue de plano, pues, abrió el piso. O sea, es lo que pensó. Pero el chiste es que esta fosa está en la 30 con Avenida Colosio. En esta, pues, no han hecho nada, está abierta. La señalética es muy pobre, la visión, pues, no es mucha por la noche y ahí se puede caer algún vehículo, con mucho gusto. También me dicen, este es anónimo, solicito, por favor, apóyenos a la ciudadanía, que nos puedan donar o apoyar para poder comprar soluciones para diálisis de la marca Baxter de 1.5 y 2.5. Mi mamá la necesita y no contamos con el dinero para comprarlo. Está en casa y no contamos ni con seguro social, además de que eso no lo cubre el Seguro Popular. Chuli, Nidia, esta se la pasas, por favor, a Leti Santiago. Se la mandamos a Cristi para que nos ayude, Leti, de Atención Ciudadana. Sí le vamos a ayudar. Perdone que lo ponga. No es estar obligando a la gente que nos ayude, pero sí es para Plácida Oliva, Zul Alonso. Necesita esto. Es muy importante para poder brindarle esta ayuda. Aquí me manda, esto es anónimo también. Lo quiero leer. Es una denuncia que hacen respecto a lo que yo comentaba del tema del registro civil y de los cobros que ahí se realizan. Yo tuve la oportunidad de platicar con el licenciado Aque, es el titular del registro civil en Benito Juárez. Pero esto aplica para todos los registros civiles. Antes se podía contratar o hacer oficial de registro civil a cualquier persona, pues ahora sí que sin tener el perfil académico. Ahora necesariamente tienen que ser los oficiales del registro civil, o sea, los directores licenciados. Y entonces en este tema yo mencioné lo que cobran, porque así le pregunté al oficial. Aquí tengo una denuncia que tengo incluso videos que dicen que es diferente, que los que ellos llaman viáticos o gratificaciones, pues son casi a chaleco. Me manda unos videos, los voy a checar. Este es una llamada anónima, es muy larga. Yo tengo los videos, los voy a sacar, los voy a checar. Voy a tratar de difuminar la imagen de la persona que está para evitar que esto sea un conflicto, ¿no? Vamos a averiguar qué está pasando. Voy a tratar de omitir este tema el día de hoy para que con total responsabilidad podamos darle seguimiento y ver qué es lo que está ocurriendo y ver si así es el costo. ¿Y por qué? Porque se supone que lo más que se cobra en una boda foránea, o sea, fuera de las instalaciones del registro civil, son 1,700. Pero se dice que son otras las cantidades. Entonces, vamos a investigar y con mucho gusto lo compartiremos con ustedes. Hemos llegado al final de este programa. Tengo muchas llamadas que llegaron hoy que vamos a pasar el día de mañana. Quiero agradecer a todos mis compañeros en la producción de televisión, a mis compañeros en Chetumal, aquí en Cancún, por supuesto, Manolo Borges, toda la gente que labora. Nit, muchas gracias, Chuli. La Chuli es ay, toda dulzura. Por supuesto, le mandamos un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan en los 11 municipios de nuestro querido Quintana Roo. Estoy para servirles, soy Ramiro Esperanza. De verdad, tú me llamas y yo voy. El día de mañana tenemos una cita puntual a partir de la 1:00 p.m. Quédese con el sistema quintanarroense de comunicación social, programas informativos. Hay muchas cosas en la televisión y en la radio del sistema quintanarroense. Y todo, la rocola aquí desde Cancún, en Riviera FM, aquí casual con Belén Raful. En Chetumal hay un programa que también se está llevando a cabo en la televisión. Ahorita les digo que la rocola también está en Chetumal. Así que muchas cosas. Todo está diseñado para que usted la pase, que nos acompañe siempre las 24 horas aquí, en esta que es su casa, el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Soy Ramiro Esperanza, estoy a sus órdenes y vos a comer. Muy buen provecho, muy buenas tardes. Ser como nadie fue. Ver como nadie ha visto, ser como una sonrisa que se da en la vida, como mano amiga, dar con gran emoción, ir
como marca el rumbo. Todo lo tengo que hacer, tengo que arañar y voy a morder. Miles de personas.